comentarios en español esta mañana, ir a la página 371. Let's take our Spanish hymnals this morning, page 371, how firm a foundation, 371, cuán firme cimiento. De ti, Señor. Amén. Tú sabes todo lo que nosotros necesitamos, sabes todas nuestras necesidades, y Padre, yo te pido que a través de tu palabra esta mañana nos traiga una palabra de aliento para cada uno de nosotros, Señor. Somos muy necesitados, no podemos hacer nada sin ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes esta mañana a través de la predicación, y te daremos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Let's take our English hymnals. Let's go to 723. Wonderful words of life. Amen. That's what we're here to listen to this morning. Amen. Bellas palabras de vida. Eso es lo que estamos aquí para escuchar esta mañana. Amén. Sing them over again to me. Beautiful words, wonderful words, wonderful words.
time I sing this in this hymnal, it's the way it's written, just lost it. Amen. All right, well, come on. Que Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. May God bless you this morning. Estoy bien contento como cada domingo de estar aquí frente a ustedes. Happy to be here this morning before you. Predicando la palabra del Señor. Preaching the word of God. Y estoy más contento aún todavía porque tengo a mis padres hoy con nosotros nuevamente. My parents are here this morning, so I'm very happy. Es importante para mí, muy importante que mis padres escuchen la palabra de Dios por al niño que criaron. And to me, it's a blessing that they can hear the word of God preached through the little boy that they raised up. Ellos hicieron suya la promesa de instruir al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Bible says, train a child away he should go, and when he is old, he will not depart from. Y mi papá tuvo un sueño que no fue de mala digestión. And so my dad, he had a dream one time. Él me veía con un traje prieto y una Biblia grande en la mano predicando la palabra. He saw in a dream me with a suit man, on preaching the word of God. Glory to God. Cuenta la historia. The story is told. Que en un pequeño pueblo de campo. That a small town, village in the fields. Rodeado de lagos y ríos. It was in the middle of rivers and lakes. Hubo un gran temporal, mucha lluvia por varios días. And a big rain season came. Y había un señor. And there was a man. Muy cristiano. Christian man. Un hombre que confiaba en Dios. A man that trusted God, loved God. Que se aferró a una promesa. That he took hold of a promise. El Señor me va a rescatar de esto. That God's going to get me out of this mess that I'm in. El agua comenzó a subir en el pueblo. But the water kept on coming. El agua subía y la gente iban siendo rescatada y se iban del pueblo. And it got to the point where people had to be rescued. Seguía subiendo el agua. But the rain kept on coming. Le decían, vamos, vamos. No, el Señor me va a rescatar. And everybody said, listen, you got to get out of here. The rain's coming. And the man said, no, the Lord is going to take care of me. El agua seguía subiendo y ya él estaba en la cúpula de la iglesia aguantado ya con el agua al cuello. And he was up there at the highest peak of the church steeple, and the water was coming up, and he was almost to the point where he's going to drown. Ya habían venido dos veces en bote a buscarlo. And the people had come by a couple times to rescue him in a boat. Por último mandan un helicóptero y le dicen, te vas a ahogar, ven con nosotros. Finally the helicopter comes and they said, if you don't leave with us now, you're going to die. El Señor me va a rescatar. And he kept on saying, no, God is going to take care of me, he's going to rescue me. El hombre se ahoga. And so he drowns. Llega al cielo con el Señor. Gets to heaven, he's there with God. Y le dice, Señor, yo confié en ti de que tú me ibas a rescatar de esto. I said, Lord, I was trusting you the whole time that you were going to rescue me. ¿Qué tú querías? ¿Que bajara yo a buscarte? Te mandé tres veces a buscarte. And he said, man, you know what? I sent a rescue boat and a helicopter three times to rescue you. Moraleja del cuento. And so here's the moral of the story. Muchas veces nos aferramos a una Biblia, a una doctrina. A lot of times we grab onto a Bible or some kind of a doctrine. A un estilo de vida, a un trabajo, a muchas cosas seculares en la vida. A job, whatever in the secular world. Y Dios mandándonos información, demostraciones vivas. And de God que, sends us the information and he sends us illustrations. Y seguimos aferrados. And we keep on going down the road that we latched onto. Hemos estado estudiando el capítulo 11. We've been studying chapter 11. De Revelación. The book of Revelation. Vamos conmigo allí al capítulo 11 de Revelación. Please turn with me to Revelation chapter 11. Y nos hemos quedado en el capítulo 16.
de este capítulo. We're in verse 16 of chapter 11. Vamos a comenzar a leer el capítulo 16 del capítulo 11 de Revelación. Let's read verse 16 of chapter 11. Y Dios mediante, hoy vamos a terminar todo el capítulo. And today we're going to finish, Lord willing, the whole chapter. Hemos estado dedicándole a este capítulo tan importante de la palabra de Dios 7 horas clases de estudio bíblico. And we have seen 7 classes of Bible study here. Este capítulo abre, es la llave que abre puertas de doctrinas muy importantes de la cristiandad, y hay tanta confusión hoy en día con respecto a él. Chapter 11 is what is the key that opens up many doors to finding Bible truth in a world of confusion. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. And the 24 elders who sat before God on their seats fell upon their faces and worshiped God. Diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande poderío y has reinado. Saying, we give thanks, O Lord God Almighty, which art and wast and art to come, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. Y las naciones se han airado y tu ira ya es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. And the nations were angry, and thy wrath has come, and the time of the dead that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in his temple the ark of the testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias te damos por esta mañana, y gracias por estar aquí un grupo de tus hijos recibiendo tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú uses mis labios, Señor, y que toque, Señor, los corazones, Señor, y que este mensaje, Señor, este estudio bíblico, sea de entendimiento y de edificación para mis hermanos, Señor. Humildemente te pido, Dios, no quiero ser, Señor, ofensivo ni agraviante a ninguno de mis hermanos, sino que puedan entender la palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque sabemos que tú vas a hacer la obra. Amén. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 11. So we've been studying chapter 11. Y vimos esta tablita, ya a algunos le puede ser de ayuda y ya familiar. So you maybe you're familiar with some of these things that I've written on the board here. En el verso 1 vemos el templo de Dios. So in verse 1 we see the temple of God. Esto es un pequeño contraste entre qué pensamos los creyentes bíblicos, los que tenemos en nuestra mano la versión 1865 de la Biblia. And so, referring ourselves to the 1865 Bible, let's see what it says to us Bible believers. ¿Y qué enseñan en los seminarios, en las iglesias regularmente los doctores, comentaristas, eruditos, correctores bíblicos, los pastores seculares? In contrast with what is taught in the seminaries, in the commentaries, and the modern scholarship is teaching, as opposed to what the Bible teaches. La versión 1960 y todas las demás versiones que de aquí se derivan. And of course, when we refer to this, we're talking about also the modern Spanish translations, how they've changed it. Vimos el templo de Dios con la reconstrucción del templo judío, que pensamos que es aquí en la tierra, en la gran tribulación. And so we believe that the reconstruction of the temple will be in Jerusalem here on earth during the millennium. Cuando vas a cualquier comentario, te encuentras que ellos dicen que es el templo de Herodes destruido por Tito en el año 70. But they say, the commentators say, that this was the temple of Herod that you see there in chapter 11, verse 1. En otra clase vimos los dos testigos en el verso 3, que pensamos firmemente, y dimos muchos datos de que pensamos que es Elías y Moisés. And we know that also in verse 3, the two witnesses, we know for sure from the Bible that it's Elijah and Moses. Pero lamentablemente, como Elías sí
pensamos igual, pero dicen que como Moisés murió y el otro que no murió fue Enoch, entonces dicen que el otro testigo va a ser Enoch. And then some people say that it was not Moses that was one of the two witnesses, but it was Enoch. Vimos palabras cambiadas, que es normal, en el verso 2 y 3. Y la información que nos dan es porque es más fácil de entender. Y entonces yo pregunto. So supposedly it's more easy to understand in 1960, but they changed some of these words here and they shouldn't have done it. Pisarán, que dice nuestra versión. Our version says pisar, which means to step on. Es más difícil de entender que la palabra hollará. Is that more difficult to understand the word step on than to tread? Sacos es más difícil de entender que la palabra silicio. Is sackcloth easier to understand than another word that's in the 1960 that has no translation into English, but it's the word silicio, and it's very well unknown word in Spanish. Me pregunto si se entiende por qué la cambia. And so I asked the question, if it was easier to understand the old version of the Bible, why did they change the word? Vimos en el verso 7 la bestia. We saw in verse 7 the beast. Una hora clase para la bestia. Firmemente pensamos que es el anticristo. And of course we know for sure that this is the Antichrist. Pero los comentaristas bíblicos tales como el Dr. Scofield. But the commentators, even up to Scofield, says that it is the Roman Empire. Enseñan que es el Imperio Romano, que es todo un imperio como la Comunidad Económica Europea, o son la idea. And of course that's wrong. Vimos en el verso 10 la Navidad. We saw there in verse 10 a direct reference to Christmas. Se mandaban regalos unos a otros. They were sending gifts to each other, making merry. Y cosa curiosa. And a very curious thing here. La única Biblia que da Bible una referencia that gives a reference apropiada al respecto. Appropriate reference to in regards to the Christmas es nuestra versión, Jeremías 10 del 1 al 5. Our old version, Jeremiah chapter 10 verses 1 through 5. Y créeme, si este año vas a poner un arbolito de Navidad. And so if you put up a Christmas tree this year at Christmas time, antes lee Jeremías 1, 10 del 1 al 5. You better read Jeremiah chapter 10 verses 1 through 5 first. Amen. Y después pon en el internet, en Google, pon arbolito de Navidad. And go ahead and type into your Google Christmas tree and see what comes up. Después que lea todo esto, and after you've read all that, todavía no tiene ningún problema con Dios. If you still don't have a problem putting up a Christmas tree. Con respecto a la idolatría. And you still don't think it's idolatry to put up a Christmas tree. Y me lo demuestras a mí, hasta yo te voy a ayudar a armar el arbolito. And I'll show you that it's idolatry. Vimos el verso 15 en los reinos de este mundo. We saw in verse 15 the kingdoms of this world. Y hablamos de la frase el extendimiento de tu reino aquí en la tierra. And we saw God's kingdom was going to be established here on this earth. And he was going to take over the kingdoms of this world. Hermano, déjame decirte que este reino no es del Señor, y si es de él, está haciendo un mal trabajo. And let me tell you this right now. You know, there's some people that teach that Jesus already came back and established his kingdom. And if that's true, then he's doing a really bad job. Este reino aquí en la tierra es del diablo. This kingdom here right now is the devil's kingdom. Nos quedamos en el verso 16. And so here we are in verse 16. Y vamos a estudiar hoy el verso 18. And today we're going to study verse 18. Y las naciones se han airado y tu ira ya es venida y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Para que destruyas los que destruyen a ti. And the nations were angry, and thy wrath has come, and the time of the dead that they should be judged, that thou shouldest give reward unto thy servants and prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. Ahora. Now. Para estudiar la palabra de Dios, in order to study the word of God, para escudriñar las escrituras, and we have to study, the Bible says. Para desmenuzar un pasaje de las escrituras. In order to break down a passage of the Bible.
Necesitas tres cosas. You need three things in order to do this properly. Bueno, aparte de un espíritu humilde y un corazón dispuesto a recibir la palabra. The first thing is you have to have a humble heart and a willing spirit. Pero necesitas tener referencias cruzadas de la palabra de Dios. But you need to have cross references, Bible cross references. Necesitas tener un buen comentario bíblico. You need to have a good Bible commentary. Y por sobre todas las cosas, and of course above all, necesitas tener una correcta distribución de la palabra. You need to rightly divide the word of truth. Y yo me hice la idea, and so I came up with this idea, que nunca había venido a este gran país. That I had never come to this great country. Que nunca los conocía a ustedes. I never had a chance to meet you. Que nunca vine a esta iglesia con cuatro gatos adentro. I never came, and I'm imagining now that I never had the opportunity to come to this church and study in a Bible institute. Que nunca conocí a este gringo que se me paró enfrente de mi cara y me dijo ciertas verdades que me tenía que haber dicho mucho antes. And I never met the pastor of this church who was giving us some of this truth that you're learning this morning. Y créanme, no fue muy nice que digamos. And it wasn't very easy for him. El Señor Jesucristo tampoco era muy nice cuando trataba de los doctores, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Sometimes the truth is hard to take, like when Jesus was expounding truth and he called some of them hypocrites and serpents. Y yo me hice la idea de que estaba en Cuba. And so I'm now still imagining that I'm back in Cuba and that I never left. Que no conocía la 1865. I never got a hold of this old Bible that we have, 1865. Y que incluso hice el seminario en Cuba también. And then I graduated from the Eastern Baptist Seminary there in Cuba, which is where a lot of people were. Y me puse a estudiar la palabra de Dios. And so I'm studying the Word of God. En este pasaje. In this passage. Hice un pequeño experimento. And now I'm going to do an experiment. Y busqué un buen comentario bíblico. De hecho, busqué dos. Bible commentaries. Los mejores, Thompson y Scofield. And I got the two best commentaries. I got Scofield and I got Thompson. Tomé mi pequeña biblita que mi mamá me regaló antes de venir. And I got this little Bible here that my mom gave to me. Que tiene referencias bíblicas. That has cross references already there for me. Y me puse a estudiar la palabra. And I start studying the Word of God. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. And that's what we're going to do this morning. Vamos a escudriñar las escrituras. We're going to study the Word of God. Vamos a razonar un pasaje bien desmenuzado. We're going to reason out breaking down a Bible passage. Y cuando empezamos a buscar en las escrituras las referencias cruzadas de la palabra de Dios. And so now we start looking for these cross references. Acuérdense que estoy en la versión 60 de la Biblia. Now remember, I'm studying the 1960 Bible. No conozco la 1865. I don't know the old version. I don't know the 1865. Y entonces me manda a ciertos pasajes y vamos so a empezar a leer estos pasajes. Lead me to different passages. Este verso 18. And look at verse 18. Esta referencia que vamos a empezar a leer. Look at the references now. Vamos primero a Revelación 14:12. Look at chapter 14 verse 12. Dice así, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Seguimos al último capítulo de Revelación, capítulo 22. Now look at chapter 22, another cross reference. Verso 14. Look at verse 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Seguimos en Revelación 2, la última parte del verso 10 del capítulo 2. Look at chapter 2 and look at the last part of verse 10. Chapter dice, verse 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Be thou faithful unto death and I will give thee a crown of life. Seguimos en Mateo 24:13. And now go to Matthew, all these references, these cross references. Dice la palabra del Señor, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. He that is faithful to the end shall be saved. Seguimos en Hebreo 2:3. But he that shall endure to the end, the same shall be saved. Hebreos 2:3. Now look at Hebrews chapter 2, verse 3.
¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La 60 dice salvación. Hebrews chapter 2 verse 3 says, how shall we escape if we neglect so great salvation? Y por último, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. And then finally, we're taken to Galatians chapter 5, verse 4, Christ has become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law. And in 1860 there says that you are cut off from Jesus Christ. It doesn't say he's become of no effect. It says that you've been cut off, that you've been taken away from him. In other words, you lost your salvation. That's what it says in the Vamos a estudiar la caída de la gracia. So now we're going to study that passage in Galatians chapter 5 that talks about you losing your salvation, supposedly. Porque es lo que nos enseñan los comentaristas y las referencias cruzadas. And because this is what the commentators and the cross-references are leading you to believe, that you can lose your salvation. Todo comentarista. Every commentator. Bueno. Estos dos que revisé al menos. At least these very two that we looked at, Schofield and Thompson. Muchos otros sé que piensan que se pierde la salvación. And there's many others that believe that you can lose your salvation. Y ¿se acuerdan que le expliqué que necesitábamos referencias cruzadas? Remember, I was telling you that it's good to follow cross references. Comentarios bíblicos. And Bible commentaries. Ya revisamos estos dos. Now we've seen the commentaries and the cross-references that we've been led to. Pero a los doctores, eruditos y correctores bíblicos se les olvida una cosa. But they forgot one thing, these Bible commentators. Se les olvida distribuir la palabra de Dios. They forgot to rightly divide the word of truth. Pero ¿saben por qué? But you know why they did this? Yo les voy a enseñar por qué. I'm going to show you why they did not rightly divide. Los pobres, ellos no tienen la culpa. We're not going to give them the blame. Vamos conmigo a 2 Timoteo. Go with me to 2 Timothy chapter 2. Y vamos a estar leyendo en el verso 15 del capítulo 2. And look at verse 15, chapter 2, 15. 2 Timothy 2, 15. Dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. George, ¿qué versión tienes de la Biblia? Esta es la 1909. 9. Léeme, por favor, ¿qué dice la versión 1909? Now, we're going to look at various Spanish versions here, and we're going to see what they've done with the word divide. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. So the 1909 took the word divide out, or the word distribute is the way it's given in Spanish, but it means divide, and they put the word trace. Hermana Luisa, versión NBI, ¿verdad? Nueva versión internacional. Biblia Nueva Generación. No, nueva versión internacional. Now we're going to look at the NIV, Nueva Versión Internacional. Sí, esa es la NBI. Sí, esa es la NBI. 666. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Interpreta. Now the NIV says to interpret. Instead of divide, it's interpret. Interpreta. Mami, puedes leer la próxima versión, que es la 60, ¿verdad? And now we're going to read the 1960 one. No, la mía dice igual que la que leyó él. Es igual. Lee la última parte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Oh, esa es la misma versión. Esa es la 9. Esa es la 9. Entonces, lee la 1960. Aquí la 60. Traza bien la palabra de Dios.
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So now they took out, in the 1960 Bible, they took out the word divide and they put the word use. Use. ¿Tú estás dispuesto a usar, supuesto usar la Biblia, sino que la Biblia te use a ti? Amén. Bueno. The way it should be is, you don't use the Bible uses you, amen? Claudita, ¿qué versión tienes de la palabra? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Alabado sea su nombre. And so here's the Jehovah's Witness Bible. Haz lo sumo posible para presentarte aprobado a Dios, trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente. Now they took out the word divide and they put the word manage or manipulate. Papi, por favor. Popular. Dios habla hoy. Dios habla hoy. And here's another Spanish version. It's called God Speaks Today. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. And so now they took out the word divide and they put the word teach. Me pregunto. Now I ask the question. ¿Hay confusión en la cristiandad o no lo hay? ¿O son ideas que yo me hago? Estoy equivocado. Are Christians today in the modern era, are we confused or what? ¿Alguna de estas palabras tienen que ver una con la otra? Do any of these words have anything to do with each other? They're all completely different. Trace, interpret, use, manage, teach. Pero voy a acudir ahora a una ley homilética. And so now we're going to go to a law of interpretation when it comes to the Bible. Algo que ustedes no tienen que saber del exégesis de un pasaje, ni mucho nada. Tienen que estudiar en un instituto bíblico. Pero voy a acudir a la ley de primera mención y de única mención en las Escrituras. Let's go now to what's called the law of first mention, or in this case, the law of only mention. Es sencilla esta ley. Sí. Esa ley dice que cuando una palabra aparece una sola vez en la Biblia. This law says that when a word appears one time in the Bible, o por primera vez, or the first time it's mentioned, es importante. It's very important. Es necesario que esté allí. It's very important that that word be there, just as it's written. Tiene que ver con doctrina. It has to do with doctrine. El diablo es inteligente. Es sutil. He's very subtle, the devil. Y conoce las escrituras mejor que tú. And he knows the Bible better than you do. Y te conoce a ti como hombre mejor que nosotros mismos, exactamente. And he knows you better than you know yourself. Y precisamente porque Satanás te conoce. And because Satan knows you so well. Y conoce las escrituras. And he knows the Bible. Pone en el corazón de un hombre. He puts in the heart of a man. Cambiar una palabra como esta. To change a word that's perfect. In this case, the word divide or distribute. Y mete toda esta confusión en la cristiandad. And there begins the confusion. Si no tienes la palabra distribuir en la Biblia, if you don't have the word distribute in this verse, tú como comentarista bíblico, you as a, let's say you're a Bible commentator, y tienes traza, interpreta, usa, maneja y enseña, you have before you all these Bibles with all this confusion, ¿dónde quedó la doctrina de distribuir correctamente la palabra de Dios? Para ser un obrero aprobado. Where's the doctrine of rightly dividing the word of truth? What happened to it? It's gone. Si no distribuyes la palabra, if you don't rightly divide, te caes de la gracia. Yeah, you can fall from grace, according to what the Bible says. Cada año pones un arbolito de Navidad y te sientas a adorarlo en la sala de tu casa. If you don't rightly divide, you're going to end up with a Christmas tree in your house. Piensas que estamos ya en la gran tribulación porque el imperio romano y el papa es la bestia. You're going to end up thinking that the beast is the pope and that you're already in the great tribulation period. ¿No te parece malo que la gente anden por ahí corrigiendo la palabra de Dios y cambiando palabras que sí tienen que ver con doctrina? And if you don't rightly divide the word of truth, you're going to end up thinking it's okay to change the Bible. Pero ahora,
But now, si tú realmente te caes de la gracia, and if it's true that you can lose your salvation, fall from grace, yo quiero que tú me expliques esto. I want you to explain something to me. Yo quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 6. Look at Hebrews chapter 6, okay? You say we can lose our salvation. Y tú me expliques entonces. You explain to me then what this means. Si pierdes la salvación, if you can lose your salvation, porque vives en pecado, como dice, que no es lo mismo practicar el pecado que pecar, que te voy a decir otra cosa, es otra mala doctrina que el diablo ha metido en el corazón de la cristiandad para engañar. Of course, now they say, you got to live in sin or you got to practice sin in order to lose your salvation. Dice la palabra en Hebreos capítulo 6. But look in Hebrews chapter 6. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo de la institución de Cristo, que por cierto, esto también lo cambian y ponen los rudimentos, viejos rudimentos del evangelio. And so they take out the word institution there and or principles and they put in rudiments. Por eso nuestra escuela se llama Instituto Bíblico porque está instituido por But Dios. This word in Spanish is institution and that's why we go to a Bible institute y, not a seminary. Y no seminario. Okay. Comienzo de la institución de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento a las obras muertas y de la fe a Dios. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God. De la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, como los pentecostales, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Of the doctrine of baptisms and the laying on of hands and the resurrection of the dead and the eternal judgment. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. And this we will do if God permit. Si Dios lo permite. If God will permit. Lo permitía. Dice el verso 4. Porque es imposible, imposible. Now note verse 4. For it is impossible. Si eres un creyente bíblico. Yeah, si crees a Bible este libro, believer. Dice la palabra de Dios. The word of God es says, imposible que it, los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y han caído en apostasía, es imposible ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Notice what it says here. For it is impossible. Impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift, were made partakers of the Holy Ghost, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Señor erudito bíblico. So now I ask you, Mr. Bible Scholar. Explícame este pasaje. Explain to me this. ¿O no crees lo que dice la Biblia? Or you don't believe what the Bible says. Déjame decirte, creas o no creas. Either you believe it or you don't. Aquí dice que es imposible. It says it's impossible. Y cuando mi Dios dice que es imposible, and when my God says it's impossible, déjame decirte algo, yo no debía estar ahí parado. I should not be there. Porque mis padres sufrieron mucho conmigo en Cuba. You know, my parents, they suffered a lot in Cuba with me. Yo no era ningún mansito. I was not very meek. Yo tenía colitis, rabo y tarrito. And I lived like the devil for a long time. Fuera imposible. Imposible, dice la palabra. The Bible says if that's true, the way I lived like the devil in Cuba, that it's impossible for me ser renovado. To be renewed. No podía. To repent. Si me caí de la gracia, me hubiera caído y haberme quedado caído. If I fell from grace, as they teach, then I am fallen from grace eternally. It is impossible to repent. ¿Sabes cuál es la única respuesta que te tengo? The only answer I have to you. Desde que conocí a Cristo, tuve una experiencia personal con el Señor, me arrepentí y lo acepté en mi corazón como mi Salvador personal, y mi vida se hizo un infierno y se transformó enfangado en el lodo del pecado, pero seguía salvo. Porque Dios tenía un plan conmigo.
The only thing I can tell you is that I know for sure from the scriptures is that I got saved, then I fell into sin and I lived like the devil, but I was saved the whole time because God has a plan for my life. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Because the Bible says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. No hay condición. There is no condition. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. You believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, that you and your house. Son promesas de Dios. These are promises from God. Pero el diablo es astuto. But the devil is subtle. Él necesita que haya más complicación. He wants to confuse things. Para que la gente no se salve. So that the people won't get saved. O aún así, no hay nada más terrible que un cristiano enfangado en el pecado. There's nothing worse than a Christian that's living like the devil. Y pensando que está en el infierno. And thinking that he's lost his salvation. A él le conviene eso. Eso es lo que él necesita. That's what it's all about. Entonces, vamos a distribuir la palabra del Señor. So now what we're going to do is we're going to rightly divide the word of God. Ya que no me pudiste explicar que es imposible. You know, you can't explain to me why it says it's impossible for me to repent. Porque no tiene explicación. Because there's no explanation for this. Yo sí te lo voy a explicar a ti. I'm going to explain to you what's going on here. La epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. It says very clearly, the epistle of Paul the apostle to the Hebrews. Normalmente las cartas paulinas. Normally Paul's epistles. Son dirigidas a los gentiles. Are a nosotros. Directed to us Gentiles, the church. De hecho, nuestro evangelio es paulino. And our gospel that we preach is Pauline gospel. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. He said, be followers of me as I follow Christ. Por lo tanto, si esta epístola, so if this epistle right here, Hebrews, está dirigida, y es la única que hay también, dirigida a los hebreos, if it's directed to the Hebrews, la única manera de poder entender este pasaje es distribuyéndole correctamente. The only way to understand this passage is to rightly divide it. Pero si no tienes la palabra distribuir en la Biblia, but if you didn't, if they took the word the divide out of 2 Timothy 2:15, y trazas, interpretas, usas, manejas y enseñas, and if all you got left is trace, interpret, use, manage, or teach, de verdad que ustedes creen que a Dios le guste toda esta mezcolanza, you know, do you think God is happy with this confusion? ¿Ustedes no creen que Dios quiera tener una sola palabra de verdad sin tanta... Don't you think that God wants us to stick with the original word? ¿Por qué ustedes creen que puso en la Biblia que no quites ni una tilde ni una jota? Doesn't the Bible say that we're not supposed to take one jot or tittle out of the Bible? Porque es que él conoce al enemigo. Because he knows the enemy. Él sabe lo que va a pasar si cambias una palabra. He knows what happens when you take one word and you change it. Y él conoce tanto al hombre y conoce tanto las escrituras, el diablo. He knows man so much and he knows the word of God so well, the devil. Que pone en práctica, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Enseñan desde un niño. And so you're supposed to train up a child. A usar la Biblia. To use the Bible. Y va a estar usando la Biblia. Hasta la muerte probablemente porque es muy difícil. Tiene que tener un espíritu humilde y un corazón dispuesto, como siempre digo, para poder entender oración. In order to understand the Bible correctly, you've got to have a humble spirit and a willing spirit. Solo el espíritu puede hacer la obra como lo hizo conmigo. Only the spirit can do the work inside someone's heart. Creo que está bien claro. I think this is very clear. Por último, last thing, verso 19. Look at verse 19, Revelation 11:19. Ah, una última cosita. And one other thing I forgot. Por cierto, Gálatas 5:4. Look at go back to Galatians chapter 5. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Este término, caída de la gracia. And so this terminology, fallen from grace, it comes from Galatians 5 verse 4. En el único pasaje que aparece en la Biblia es en este, Gálatas 5:4. And that's the only place in the whole Bible where you have the terminology fallen from grace. Y que incluso los que creen en la caída de la gracia, and including, you know, you gotta remember that those that believe in what's called falling from grace. Porque este comentario en Scofield y Thompson está muy bien, está correcto, está apropiado. Dicen que es para los adventistas del séptimo día y para los judíos que sí van a perder la salvación, que sí se caen de la gracia. And actually the note in the Thompson Bible and the Scofield Bible is actually correct here in Galatians chapter 5 verse 4. Si es la única vez que aparece en la Biblia este término. And so if it's the only time in the Bible that this terminology appears. Y no tiene nada que ver con la caída de la gracia de nosotros los gentiles, supuestamente. Here, it doesn't have anything to do with falling from grace. No entiendo por qué traerlo a nuestra doctrina. Why have we used terminology that has nothing to do with losing your salvation? Why have we turned it into something that it's not? La única distribución apropiada y correcta. The only right division of this verse. De la caída de la gracia, de la distribución de la palabra y del verso 18 de Revelación 11 es la gran tribulación. The only way you can correctly interpret this is by putting loss of salvation into the tribulation period. Déjame explicarte algo. Let me explain to you. Hay tres dispensaciones. There are three dispensations that we're dealing with here. Por gracia, salvation by grace, y obras, and works at the same time, que estamos hablando de los judíos, which it refers to the Jews, antes de Cristo, before Christ, that's under the law. Por gracia, salvation by grace, por gracia, nosotros, la iglesia, and that's us, the church. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Don gratuito de Dios, no hay que trabajar, no hay que hacer nada. Through faith, and that not of yourselves is a gift of God, not by works lest any man should boast. Y en la gran tribulación, and during the tribulation, que va a ser solamente por obras, that it's going to be by works, no va a hacer falta la fe. Van a tener nuevamente señales, prodigios y hasta el mismo Cristo. There's going to be signs and wonders. Lo van a ver. No va a hacer falta fe. Lo van a tener ahí. And you're going to see, especially during the millennium, Christ there. You're not going to need faith. It's going to be by works. Si tú estás viviendo por fe y tu salvación es por gracia. If your salvation is by grace through faith. ¿Cómo es posible si vives en pecado que te caigas de la salvación? And your salvation is based on that. How are you going to, living in sin, lose your salvation? El pastor explicaba una cosita hace unos estudios atrás que a mí me gustó mucho. And there was a study that we did a little while back here. Me lo apliqué a mí. And I applied it to myself. Y ahora sí, con esto vamos a terminar. And then we're going to finish with this. En Cuba predicamos el Evangelio de Jesucristo por Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Okay, so we preach in Cuba, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, to whosoever believes in him, should not perish but have everlasting life. El amor a Cristo. And so we preach the love of Christ, of course. Y entonces, después el temor al infierno, que por eso no se puede pecar, porque Dios te manda para el infierno. And then we teach them that they gotta live the Christian life and live by fear, because if you sin again you'll lose your salvation and go to hell. Ahora, nosotros pensamos al revés. But we think, Bible believers think the opposite. Nosotros empezamos predicando porque de tal manera amó Dios al mundo, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. And so we start off at the, with preaching the fear first. Si tú no tienes temor al infierno primero. You gotta have fear of hell first.
y reconoces que eres un pecador y que te vas a quemar en esas llamas que están allá atrás. And you recognize that without Christ you're going to burn in hell. Y te piensas que eres muy bueno. And you think yourself so good. Señor católico, apostólico y romano. The Catholic, the Catholics. Entonces yo no tengo por qué predicar del amor de Cristo. There's no reason to preach the love of Christ. You got to start out with fear first. El amor de Cristo es para aquel que reconoce en su corazón que es un pecador sucio y asqueroso en el mundo, buscando sexo y pecado. Is for the person that recognizes that they're in sin and going to hell. Entonces a esto le agregamos entonces el amor de Cristo. Y por eso es que no pecamos o tratamos de no pecar. Y si pecamos, nos redimimos por la sangre de Jesucristo, pero no me da la gana de caerme de la gracia. And now that we're saved from hell, now we preach the love of Christ because now we love him and that's what keeps us from sinning is our love for him. ¿Ahora me entienden cómo es la cosa? Now you understand what I'm saying? Y entonces después recibimos los galardones. And then after that we receive rewards for serving him. Pero no los galardones que habla aquí el verso 18, para que des el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes. No, nosotros estamos en el cielo ya. Ya vino el rato, está la gran tribulación. And in Revelation chapter 11 it talks about rewards, but those are not our rewards because at the time this is going on, we're in heaven already. Verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and earthquake and great hail. Me le dicen a Harrison Ford, si lo ven por ahí, Indiana Jones, el templo de la perdición, so you ever see Harrison Ford, you know, Indiana Jones, the search of the lost ark. Que el arca apareció. That yeah, we already found the ark and we know where it is. El arca está en el templo de Dios en las alturas, en los cielos, donde nuestra ciudad está, la Jerusalén celestial. It's up in heaven, amen. Gloria a Dios. Glory to God, amen. Okay, 10-minute break.